Yo creo que ha sido una alegría para todos nosotros como elenco poder ver que la gente de una otra forma está valorando el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, las horas de dedicación y también las ganas de poder hacer cosas nuevas también a nivel cultural y musical acá dentro de la región. Las expectativas en realidad son ganar, absolutamente. Nosotros no pensamos en otra cosa. Pero más allá de esto, de querer ganar y todo, yo creo que es tratar de vivir la experiencia lo mejor posible en el fondo. Ser felices durante el proceso y que en el fondo ese día que cantemos o que cantemos en todas las etapas que nos correspondan, Dios nos acompañe con eso, que podamos disfrutar cada uno de esos momentos y que nos podamos unir también mucho más como grupo coral y también como grupo humano. Yo creo que lo que hemos logrado en el fondo es trascender. Y yo creo que eso es lo que busca esta agrupación, trascender. Es llegar primeramente con un mensaje de alegría, de amor, de fe a todo aquel que lo necesite. Yo creo que esa es la base de lo que nosotros hacemos. Aparte de el mensaje de aceptación que viene dentro de lo que nosotros vivimos. Yo creo que hoy lo que hemos logrado ciertamente ha sido eso, entregar un mensaje y que la gente lo pueda recibir de la manera que nosotros esperamos que lo reciba. Ahora, yo creo que esto se va a ampliar mucho más con la etapa que viene, así que esperamos de corazón que podamos llegar cada vez a más personas que necesiten ese mensaje. Así que esperamos que también podamos cumplir con esas expectativas.
La base de todo esto es el cariño. Yo creo que si no existiera, no existiese cariño aquí dentro del grupo, yo creo que no se lograrían las cosas que se están logrando hoy día. Somos un elenco que todavía no cumple 2 años y ya hemos tenido un crecimiento bastante importante. Así que, y eso ha sido en gran medida porque nos queremos todos, nos aceptamos. Eso es lo principal, aceptarse, aceptación. Yo creo que eso es lo que entregamos nosotros también como elenco. Es aceptarse independiente de lo que tú pienses, lo que tú sientas. Aceptarse siempre. No conseguimos que sean ellos mismos cantando, interpretando, la gente tampoco lo percibe como algo mecánico. Y la música o el arte se trata de emociones. El gospel propiamente tal también trae un término espiritual distinto, adicional. Entonces, siempre yo les pido que sean ellos, que disfruten el proceso, pero principalmente que sean ellos. La gente lo recibe súper bien. Yo creo que ha sido una fórmula que no ha funcionado hasta el día de hoy. Y nosotros esperamos ahora en el proceso y en la bella etapa que vamos a vivir, yo espero de todo corazón que sean ellos. Así que, siendo ellos, yo feliz. O sea, yo creo que más que... ahí estoy pagado en realidad. Si son ellos felices, yo también creo que ahí estoy logrando un poco el cometido también de lo que pretendo yo como director. Gracias.